Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión aquí en Educando TV para chicos de preescolar. Yo soy la maestra Blanca y estoy más que contenta de acompañarte y sobre todo de que me acompañes en esta aventura del aprender. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue ayer en la escuela? Hiciste toda tu tarea. Ayudaste en clase. ¿En casa? ¿Cooperaste? ¿Evitaste discutir con los hermanos o los primos, los compañeros de clase? Yo espero que sí. Finalmente esto nos ayuda a estar en paz. Uh -huh. Pues bueno, te platico que el día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de la biblioteca. Me va decir, ay Blanca, otra vez. Ah, oh, pero ahora vamos a aprender nuevamente a seleccionar palabras que empiezan con. Y hoy vamos a introducir nuevos nombres para nuestra búsqueda, porque creo que ya no sabemos los nombres de los chicos del equipo, ¿verdad? Así es. Pues bueno. Antes de empezar, te voy a leer un libro de cuentos que a mí en lo personal me gusta bastante. Se llama Ta 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 ta. Los duendes y el zapatero. Así es que te voy a pedir que me acompañes a ver de qué se trata este cuento. Vamos. Y más o menos la historia inicia así. Los duendes y el zapatero. Había una vez un zapatero muy trabajador, pero tan pobre, como para que solo le quedara cuero para hacer un único par de zapatos. Imagínate lo pobre que era, que ya no tenía ni para comprar material. A pesar de todo, <coughs> tenía la esperanza de no quedar arruinado. Pues una vez terminados los zapatos, podría venderlos y comprar más cuero para continuar con este negocio, sin tener que cerrar la tienda. De este modo, cortó el cuero y lo dejó preparado por la noche para coser un par de zapatos a la mañana siguiente. Pero cuando se levantó y entró en el taller para terminar el trabajo que tenía pendiente, observó que los zapatos estaban ya terminados. Muy sorprendido, preguntó a su mujer si había sido ella la que los había cosido y, ante su negativa, trató de recordar si él mismo se había levantado en sueños para hacerlo. Pero no. Era realmente un misterio. ¿Quién podía haberlos cosido? Y, además, ¿De qué manera? Pues era el par de zapatos más bonitos, elegantes y mejor trabajados que había visto jamás en su vida. Yo sí salía corriendo. En cuanto los colocó en el escaparate de la tienda, se formó un montón de gente alrededor. Eran los zapatos más preciosos que se vendían en toda la ciudad y la población los admiraba. Al poco rato, un hombre que por sus vestidos y maneras parecía un aristócrata, entró en la zapatería y ofreció una cantidad grande. Grande, grande, muchísimo, muchísimo dinero por el par de zapatos. El zapatero no podía creer su suerte y se los vendió. Pero, además, la alegría no iba a terminar allí, puesto que, por deseo del adinerado cliente, se comprometió a coser otro par más para el día siguiente, pues el noble tenía dos hijas y deseaba regalar un par de zapatos a cada una. <coughs> Efectivamente, el zapatero repitió la operación y dejó la piel preparada en el taller por la noche. De nuevo, los zapatos volvieron a coserse de forma milagrosa. Y esta vez era un par quizá más bonito todavía que el anterior. Por lo que el caballero pagó aún más dinero y siguió encargándole zapatos. En poco tiempo se había corrido la voz de que era el mejor zapatero del reino y su comercio se llenó de damas adineradas y caprichosas que deseaban poseer uno de sus famosos pares de zapatos. De este modo, el zapatero se enriqueció y comenzó a tener amistad con las personas ricas y nobles de la ciudad que le invitaban a sus fiestas. El zapatero se compró una mansión y comenzó a vivir con gran lujo junto a su mujer. Y es que el negocio prosperaba, pues todas las noches los zapatos aparecían cosidos y terminados. Y cada modelo era más precioso que el anterior. Un día estaba comiendo con su mujer cuando empezaron a hablar del misterio. ¿Cuánto me gustaría saber quién cose los zapatos? dijo el zapatero. Así podría agradecérselo. Se me ocurre una idea, dijo la mujer. Esta noche nos esconderemos en algún rincón oscuro del taller y esperaremos a ver si llega alguien. Y en una siguiente misión, Sabremos qué va a pasar con los zapateros y el duende. Bueno, aquí lo ponemos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Bueno. Ahora bien, hemos visto que tenemos libros de diferentes tipos y que tenemos más libros de un tipo que de otro tipo. Y también siempre en los programas he procurado agradecer a las chicas que nos ayudan con nuestro material didáctico, que dicho sea de paso, es realmente hermoso. Y te voy a ir poniendo el nombre de alguna de ellas. Una se llama Alejandra, otra se llama Guadalupe, otra se llama. Marina. Otro chico se llama Carlos. Tenemos a nuestra compañera Edith. A Tania. A Rosalba. A José. A Nadia. Y a Suri. Bien. ¿Me ayudas a leer estos diferentes nombres, por favor? Aquí dice Alejandra. Aquí dice Guadalupe. Fuerte. Aquí dice Marina. Aquí dice Carlos. Aquí dice Edith. Aquí dice Tania. Aquí dice Rosalba. Aquí dice José. Aquí dice Nadia y aquí dice Suri. ¿Algún nombre de los que están aquí empieza igual que otro? Observa, por favor. ¿Comienza igual que otro? No, ¿verdad? Ahora sí vamos a... Uy, ahora sí va a estar bueno porque nosotros éramos, creo que menos, ¿verdad? Y se repetía. ¿Con qué quieres que empecemos? Vamos a empezar con este libro. Aquí dice Polo y el rollo bollo. Polo, aquí dice Polo. A ver, lo voy a poner acá. Y dime, ¿aquí qué dice Polo? ¿Algún nombre de los que están aquí comienza como Polo? Observa. ¿Algún nombre comienza como polo? Ahora vamos a ver. ¿Algún nombre comienza como rollo bollo? Observa. Observa todos los nombres y rollo bollo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Empieza como este nombre y este nombre dice Rosalba. Entonces, Rosalba y rollo, bollo, empiezan igual. A ver, levanten la mano quien quiere que lea este después. A mí me super encantó. No sé de qué se trata, pero va a ser una de nuestras siguientes lecturas. Vamos a ver este grandote. Aquí dice Inés del revés. Inés, ¿alguno de nuestros nombres que tenemos acá empieza como Inés? A ver, ¿no escuchó? ¿Estamos muy apagados hoy? Inés, ¿algún nombre empieza como Inés? No, bueno, adiós Inés. Ahora, aquí dice niños valientes. ¿Algún nombre empieza como niños? ¿Algún nombre empieza como niños? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí. Creo que aquí no tapo, ¿verdad? Ninguno de los nombres. Aquí dice alcances. Alcances. Empieza como alguno de nuestros nombres aquí. Quiero que observes bien el nombre. Alcances. Empieza como algún nombre acá? Sí, ¿verdad? ¿Como cuál? Como este. Y aquí dice Alejandra. Y yo te voy a escribir Alcances. Y comienza igual. Bien, muchas gracias. Ahora este. Mira, aquí dice antípodas. ¿Algún nombre que empiece como antípodas? Observa bien. ¿Algún nombre que empiece como antípodas? Así es. Alejandra. Antípodas. Muy bien. Turururum. ¡Tarán! Sacamos este libro. Y este libro se llama Naranja Dulce Limón Partido. Que hasta te había yo cantado la cancioncita, ¿no? Naranja Dulce Limón Partido. Dame un abrazo que yo te pido. Naranja. Empieza igual que alguno de los nombres que está aquí. Ay, sí, ¿verdad? Y te la puse bien cerquita del nombre, a ver. A ver, a ver. Naranja empieza como Nadia. Muy bien. Naranja. Muy requete bien. Ahora, tururum, no sé cuál es este, pero vamos a tomar este. Y aquí dice: los enigmas de la naturaleza. ¿Qué te parece si tomamos estos dos nombres? Que sería este y este, nada más, porque son las palabras más largas que hay. El primero dice enigmas y la segunda dice naturaleza. Quiero que observes los nombres, por favor, que vemos aquí. Alejandra, Guadalupe, Guadalupe se nos quiere jugar. A ver, Lupita, no. Bien pegado. Guadalupe, Marina, Carlos, Edith, Tania, Rosalba, José, Nadia y Suri. Enigmas, esto todo está en minúscula. Enigmas, comienza igual que alguno de nuestros nombres. Enigmas, yo lo puedo escribir así también. ¿Sí? ¿Comienza igual que alguno de los nombres? ¿Sí? Así es. Este nombre, ¿alguien se acuerda cómo dije que se llamaba este nombre? Edith. Entonces voy a poner enigmas. Enigmas. Y lo voy a borrar de acá. Ahora, aquí dice naturaleza. ¿Qué dice aquí? Naturaleza. Cuéntame. ¿Hay algún otro nombre que empiece como naturaleza? Sí, muy bien, está acá. Y es Natura. Naturaleza y empieza igual que Nadia. Muy bien, Turirum. Este no sé cuál es. A ver, aquí dice cuerpo manía, mueven y forman. ¿Les parece si trabajamos con la palabra más grande que es mueven? ¿Alguna palabra empieza como mueven? Sí, no. Mueven, mueven, empieza así, con estas dos. ¿Alguna palabra empieza como mueven? No, ¿verdad? Mueven, me dicen que Marina, ¿estas dos son iguales a estas dos? No. Ahora bien, vamos a ver mmm, este. Ahora bien, vamos a ver que este libro se llama Crece con Félix. Nos vamos a quedar con el nombre. Aquí dice Félix. ¿Qué dice ahí? Félix. Muy bien. ¿Algún nombre empieza como Félix? No, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Félix. Este. No esto está complicado. Aquí dice futuro. ¿Alguna palabra de las que tenemos aquí empieza como futuro? No, ¿verdad? No veo ninguna. ¿Ustedes ven alguna? No. Muy requete bien. A ver. ¿Cuál? 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 Esta. ¿Se nota el título? Puedo voltearlo así para que este sea más claro. Ahí dice La Zapatera Prodigiosa. ¿Alguna palabra empieza como Zapatera? No, ¿verdad? Sí, creo que ya se nos acabaron. Vamos a ver este. Aquí dice diccionario. Alguna palabra empieza como diccionario. A ver, yo estoy buscando y no, no encuentro. Gracias. Ahora... Bien, este cuento se llama El milagro del oso. ¿Algún cuento empieza, algún nombre empieza con milagro, como milagro? Aquí dice milagro. ¿Algún nombre empieza como milagro? No, ¿verdad? ¡Chin! Creo que ya se nos acabaron. A ver. Este también se ve interesante. Se llama. La oruga muy hambrienta. ¿Alguno empieza como oruga? No, ¿verdad? Mm -mm. Aquí dice oruga y no, no empieza ninguno. Aquí tenemos dos. ¿Ya leyeron este cuento? ¿Ya se los leyeron? Está muy padre. Se llama El Rey Mocho. Aquí dice el rey mocho, aquí dice rey y aquí dice mocho. ¿Alguno que empiece como rey? No. ¿Alguno que empiece como mocho? No. Bueno. Y por último... Se llama Pequeña Mancha. ¿Ya lo observaste? Platícame. Mancha. Comienza como alguno de nuestros nombres. ¿Sí? ¿Con cuál? Para que no me quede yo tan triste. Con este. Aquí dice Marina. Entonces yo aquí voy a escribir. Mancha. Si te das cuenta, ahora estamos trabajando con las dos primeras letras de los nombres. Antes habíamos identificado que empezaran con la primera letra de nuestro nombre. Ahora estamos trabajando las dos primeras letras de nuestro nombre. A excepción de estas, que como no es una sílaba, nada más empezamos como edit. Pues bueno, yo espero que te esté siendo muy útil esta parte para reafirmar la escritura de tu nombre. Recuerda que lo puedes practicar en un platito con arena, en un platito con harina, con pinturita, con lo, en, la, en la tierra, pero que no nos oiga tu mamá. Porque digo, no, oiga, en la tierra, pero también en la tierra, como no es... Muy importante para su crecimiento. Pues bueno, por este día fue todo. Hoy estuvimos viendo cómo inician los nombres. Y estos nombres que puse aquí, no quiero que se les olviden porque son nuestro equipo de material didáctico. Y hoy decimos trabajar con sus nombres porque son las personas que siempre nos ayudan a que esos dibujos tan hermosos que te enseño estén hechos para ti. Pues bueno, yo soy la maestra blanca y te recuerdo que hay que comer sano, lavarse las manos antes, durante, después, antes y después de ir al baño, antes de comer, cepillarse los dientes, bañarnos diario, evitar pelear con los hermanos, hacer la tarea, cooperar en casa y sobre todo ser muy feliz. Yo te mando un abrazo como nuestro oso y te deseo que seas muy feliz. Nos vemos en una siguiente sesión. En Educándote. Hasta luego.